up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Nassim The Prince Hamed, 27 años, nacido en Sheffield, Inglaterra, 16 veces campeón del mundo en el peso pluma, combates disputados 35, victorias 35, 31 por KO. Esta noche combate como aspirante al título mundial pluma de la International Boxing Association. Nassim The Prince Hamed es hijo de padres yemeníes y vino al mundo en Sheffield, Gran Bretaña, el 12 de febrero de 1974. Este niño prodigio del boxeo británico debutó como amateur a la edad de 13 años. En esta disciplina celebró 67 combates, de los que ganó 62. Su debut en el profesionalismo lo realizó el 14 de abril de 1992, venciendo por KO en dos asaltos a Ricky Burr. Fue tan impactante en los ambientes pugilísticos su presentación, modo de combatir y descaro, que 11 días más tarde volvía a subir a un cuadrilátero y nuevamente vencía por KO en menos de 6 minutos. No había duda. Una gran estrella del boxeo profesional había nacido. El 11 de mayo de 1994, en su 12º combate, se proclama campeón de Europa en el peso gallo al derrotar por puntos al transalpino Vincenzo Belcastro. 3 meses más tarde noquea a Picardi, revalidando su corona y abandonando más tarde este entorchado. Después de proclamarse campeón intercontinental en el peso supergallo y de revalidar contundentemente por KO en 5 ocasiones el cetro, disputa el Mundial Pluma a su compatriota Steve Robinson, a quien noquea en el 8º asalto. Este trascendental hecho se producía el 30 de septiembre de 1995. Desde entonces, todos los pesos pluma que se han atrevido a encerrarse en el cuadrilátero han sucumbido. Entre ellos, varios campeones del mundo, a saber, Manuel Mantecas Medina, Tom Boom Boom Johnson, Kevin Kelly, Wilfredo Vázquez, Wayne McCulo, César La Cobrita Soto y Bujani Bungu. Después de haber defendido victoriosamente su corona en 15 ocasiones y ante la exigencia de la cadena televisiva HBO, abandona el título de la organización y esta noche acomete como aspirante, al igual que su adversario, el cinturón de la IBA, pero lo hace ante Marco Antonio Barrera, el rival más difícil al que jamás se haya enfrentado. Por un exiguo 8 a 5 las apuestas le favorecen, pero esto no deja de ser un pronóstico muchas veces errado. Al margen de quién sea el vencedor, lo que sí aseguramos es que el campeonato que a continuación vamos a presenciar será apasionante. Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de niño, 27 años, nacido en México DF. 15 veces campeón mundial del peso supergallo. Combates disputados 55, victorias 52, 38 por KO, derrotas 3. Esta noche opta por primera vez al título mundial del peso pluma. Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de niño, nació en México DF el 17 de enero de 1974 y su estatura es de 1,70. En el campo aficionado celebró 60 combates y obtuvo 56 victorias. A finales de 1989 debuta en el profesionalismo noqueando en 2 asaltos a su coterráneo David Félix. Después de haber sido campeón nacional Super Mosca en 7 ocasiones y una de Norteamérica, decide abandonar esta división y marcharse hasta el Super Gallo.
el 22 de octubre de 1994 y después de haber combatido en 33 guerras, siempre con resultado positivo, le llega la oportunidad que todo boxeador anhela: disputar el título mundial. Jesús Sarabia es el campeón, pero el asesino mexicano le noquea en 3 asaltos, obteniendo por primera vez el cetro universal. 10 defensas frente a lo más florido de la división le conducen en noviembre del 96 a pelear con Junior Jones. Contra todo pronóstico, el excelente boxeador estadounidense vence por KO al azteca, aunque las hemerotecas dirán siempre que Barrera perdió por descalificación en el 6º asalto, cosechando su primera derrota en 44 combates. 5 meses más tarde vuelven a medir sus fuerzas ambos campeones y otra vez es el neoyorquino de Brooklyn quien baja victorioso del ring, en esta ocasión por puntos. Parece que Marco Antonio Barrera ha llegado al final de su carrera. No obstante, aconsejado por su entrenador y por su médico personal, el mexicano descansa por espacio de 10 meses, regresando en plena forma y poniendo fuera de combate en 5 asaltos a Ángel Rosario. En 1999 recupera la corona mundial al batir a Paul Joy por KO. El 19 de febrero del pasado año pasará a los anales del boxeo moderno. Esa noche, dos mexicanos, campeones del mundo de diferentes organismos, escriben una de las más bellas páginas de la historia del boxeo moderno. Vía Digital, siempre atenta a los más grandes eventos deportivos, nos ofrece en directo desde Las Vegas la guerra fraticida en pos de la unificación del título supergallo entre el tijuanense Eric Morales y el capitalino Marco Antonio Barrera. Al final de 12 épicos asaltos, los jueces conceden la victoria a Morales, creando una polémica mundial, ya que muchos miles de aficionados y decenas de críticos consideraron que Barrera se había hecho acreedor de la victoria. La nota vergonzante la puso el desaprensivo presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Valcárcel, no respetando la decisión judicial por entender que su campeón había sido vilipendiado y dejando por tanto el cinturón de campeón en manos de su boxeador. Durante el año 2000, Barrera ha efectuado 3 defensas y en todas se ha impuesto con facilidad. Buscando mayor gloria y $2 millones, el mexicano ha decidido abandonar la división Supergallo y optar a la corona del peso pluma. Pero no frente a cualquiera, sino ante el más grande de la división desde que Sal Sánchez nos lo arrebatara a la carretera, Nassim Ahmed. Dentro de unos minutos, el mexicano del Distrito Federal, con 15 cinturones de campeón universal, abordará el reto más complicado de su larga y brillante carrera. ¿Logrará su objetivo? ¿No temes que ahora, con esta actuación que tú acabas de dar, vas a asustar al príncipe? No creo, yo creo que él es un gran campeón. Siento yo que es el mejor de las 126 libras. Y va a ser un gran reto para nosotros y van a ver a Marco Antonio Barrera con ganas de triunfo. Los grandes. Sí, sí. Esos ya son grandes. Eso, cuando son los chavales que cuando ya tienen 15 años ya tienen que pesar 70 kilos. Bueno, ahora aquí ven ustedes las tablas, ya les decíamos, 27 años ambos, 1,67, perdón, 1,60 tan solo Hamed por 1,70, 10 centímetros, atención, y de alcance 17 centímetros, favorable a Barrera. Genial. El límite de la división ha dado Hamed. Y Marco Antonio Barrera pues ha pesado pues aproximadamente 56.900. Sí, no, no, está pesando en libras media libra aproximadamente, 56.926. Sí, menos. Exactamente. Y las normas que ustedes ya conocen, no se puede contar de pie, no está vigente la norma de las 3 caídas, solamente el árbitro puede parar el combate y no salva la campana en ningún asalto. O que sea que si sube un señor con una toalla poniéndola como si estuviera sacudiendo un mantel, no vale. Como ha ocurrido en el combate ese anterior. Así es. Así es, efectivamente. Vamos a ver si ya salen los contendientes camino del cuadrilátero. Se hace de rogar especialmente Hamed. Bueno, y aquí va, Barrera, aquí ya marcha. Marco Antonio Barrera.
el púgil mexicano. Es del DF, ¿no? Barrera, ¿no? Del Distrito Federal. Sí. Como dicen los mexicanos, el púgil capitalino. El capitalino. Ahora sonarán los mariachis en honor a Barrera. ¿Qué consejos le podrán decir a última hora? Yo creo que es mejor que le distraigas un poco y que le hables de otra cosa. No pides ahora decirle, si no ha tomado nota de lo que tiene que hacer. No, no. Serio, ¿eh? Circunspecto. Sí. Sería bueno ir con un micrófono. Haber estado escuchando lo que me iba diciendo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, le está diciendo, dice, tengo en un sitio que te dan el 8 y pico% por lo de la bolsa. Es que para animarle, tal y como está la economía en México, $2 millones. Pues fíjate. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. ¿De qué estado es este? De la capital. Capital. Ah, sí, sí, claro, la capital. O sea, en un estado se puede comprar medio estado. Hombre, tal y como están en Chiapas, los pobres, como están tan mal en Chiapas, se compra Chiapas entero. Pero no querrá ir a vivir ahí, seguramente. Bueno, pues ahí sube al ring nuestro gran protagonista, Marco Antonio Barrera Tapia. Este primero que subía es el hijo de Maldonado, me parece, sí, ¿no? Sí. Maldonado Junior. Y vamos a ver lo que nos tiene preparado. Algo especial, sin duda, Nassim Hamed. No hemos escuchado los mariachis. No, no sé. Nos ha dejado un poco tristes, ¿no? Sí, no, pero yo creo que así ha habido, pero no, no ha salido. Ahora ¿eh? Sí lo tocarán, ¿no? El himno mexicano. No lo sé, pero me parece que sí. No nos ha llegado bien el sonido, pero sí creo que había, sonaba en el recinto los mariachis, ¿eh? Yo no lo he escuchado. El árbitro va a ser Joe Cortés, una garantía para un campeonato no hay más que cinturón, tan apasionante. Cada uno tiene uno. Ese es el papá de Hamed. Este señor, efectivamente, efectivamente. Y qué simpático, además ha ido a saludarle. Eso se llama deportividad, claro que sí. Pues ese señor, más que aspecto yemení, tenía un aspecto mediterráneo, pero eso de Valencia. ¿Es el padre? El padre, sí, sí. Creo que me decía un amigo que es clavado, uno que pasa por su barrio. Ha empezado el show. Vendiendo alfombras, dice, sí, es que es clavado. Es un hombre profundamente religioso. Y en el calzón pone Islam. Espectacular la presentación. En escena hay que reconocer que es fantástica, preciosa. Hay más cosas todavía, a ver. Mira, en Las Vegas además pide que se te dará. No hay técnicos de para hacer todo lo que se les ocurra. Es impresionante los espectáculos, los shows. Mira, Johnny Tapia. Sí, sí, Johnny Tapia, sí, sí. Está decantado claramente el de Alburquiqui, como dice, decantado claramente a favor del mexicano. A ver. Bueno, está el columpio. No te caigas y se le rompa el campeonato. Los experimentos con gaseosa, a mí estas cosas. Esto después del combate, si ha salido triunfador. Hombre, en la alfombra voladora, no sé si habéis fijado, cinturón de seguridad, era una alfombra voladora moderna, sí, se lo han quitado,
No sé, pero aquí no lleva cinturón, ¿eh? Ya, hace como que vuela, parece castaña. Hace como que vuela. Es discretito. Sí, como una ambulancia. Exacto. Igual, igual. Caramba. Bueno, pues esto forma parte del show. Y el show no cabe duda de que tiene que ser así. Y... no sé, sí, es así. Hay gente que es así. Algo que mucho viendo esto, este le está dando ideas a Sendra para las próximas peleas. A Jorge Sendra, que le encanta también las salidas espectaculares, y nos va a pedir cualquier día salir con una grúa hasta el ring. Y aquí es más difícil, ¿eh? Sí. En Las Vegas hay más. Sí, exacto. Hay más técnicos. Más medios, ¿no? Hay más medios. Y más técnicos. Aquí se nos cae la grúa. La grúa. Está en huelga del... o no cobra el de la federación la tasa. Pues esto es espectacular, espectacular del boxeo, y al mismo tiempo lo bonito, porque de alguna forma me recuerda a la época de Maromero, claro, de Macho Camacho, etc. Claro, ¿no? Pero luego llega el momento de la verdad, se acaban las tonterías, se acaban las frivolidades, acaba el show, y de ahora vamos a boxear. Y empieza el espectáculo del boxeo. Exacto. Hombre, no. Pero si no entraba así nunca en el ring, ¿no? Bueno, no, pero hoy no quiere. Ha tanteado y ha dicho, no sé, yo no voy a hacer el tonto. A ver si me hago aquí una... Nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Sí, sí. Entraba siempre haciendo un mortal. El saltito con el mortal. Ha dicho, a ver si me hace daño en un tobillo. Sí, con y este... Y esta barrera aquí. Que sí, no. Sí, sí, sí. Y son 6 millones. Sí. Algo le pasa, ¿eh? Le pasa alguna cosa, ¿eh? Ha dicho que se vaya a barrera. Miss Lane. Sí, le está haciendo. Abraza a Nassim Hamed. Bueno. Banderas de México sobre el cuadrilátero. Se acabó ya la historieta. Y vamos al turrón. From the MGM Grand Hotel Casino, the city of entertainment here in Las Vegas, Nevada. Ciudad del entretenimiento. Prince Promotions, along with Let's Get It On Promotions and the MGM Grand are proud to present the two best featherweights in the world. It's 12 rounds of boxing for the featherweight championship of the world. Approved by the International Boxing Organization and sanctioned by the Nevada State Athletic Commission Chairman Dr. Elias National Boxing Association Vice Chairman Dr. Luther Mack, Commissioners Amy Ayoub, Glenn Carano, and Dr. Flip Homansky. The scoring for this bout will be done on the 10-point system per round, and the three Dr. Homansky va a ser el que se encargue de examinar las heridas. Don Ford, Champa y German Magny, los tres de Nevada. Joe Cortés, otro hispano, un puertorriqueño. For the standing room only crowd in attendance here at the MGM Grand of Las Vegas and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Qué bien ha salido. No me extraña que le paguen $15,000. Qué bien lo hace. Se los gana. Creo que le tienen que subir el sueldo. Fighting out of the blue corner, wearing blue, trimmed with silver. He weighed in at 125 and one half pounds. In his professional boxing career, he has been victorious 52 times and 38. Está diciendo el récord, ahí lo tienen ustedes, el palmarés 52-3 con 38 nocaos de México Distrito Federal. This two-time champion comes here tonight, ready and determined to show all that he is not only the best featherweight in the world, but among the best fighters in the world. Que viene preparado para dar un buen espectáculo y que va a demostrar que puede ser el mejor pluma del mundo. Damas y caballeros de Ciudad de México, the baby face assassin, asesino con cara de niño, Antonio Barrera. Bueno, el recinto se viene abajo. Fíjense ustedes, los mexicanos y las mexicanas que se han dado cita aquí en el Indian Grand Garden de Las Vegas. Y ahora nos presentan
al príncipe, a Nassim Hamed, de Sheffield, 35-0, 31 caos. ¡Qué nervios! Un récord inmaculado, impoluto. The most devastating puncher in boxing today. He is a deeply religious man who tonight dedicates his efforts to all Muslims and every believer around the world. And at this time, to honor his father and family heritage, he is requested to say a few words. A todos de su religión, vamos, a todos del Islam. Allahu Akbar! Allah is the greatest! Allahu Akbar. Allah es grande. Ashhadu anna la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah es Allah y Mahoma su profeta. Bueno, pues yo le deseo lo mejor a él y a Allah y a todos, pero vamos, lo que quiero es ganar el mexicano. Ladies and gentlemen from Sheffield, England, presenting the three-time undefeated World, yo creo que Cheri lleva parte en el negocio de Hamed, ¿eh? No, no, bromas aparte, le ha abrazado tres o cuatro veces, está con él. Bueno, pues ahí están los supporters británicos. Lo organizaban varias empresas el evento, ¿eh? Lo hacía la empresa de Hamed. Y puede que tengas razón, que tiene parte la empresa de este. Es probable. También, ¿vale? De Midland. Sí, es un negocio grande. Sí, pero, sí, pero, sí. ¿No? Hombre, cuando han puesto sus boxeadores... No, vosotros no habéis ido porque no os han avisado. Si no, también, que no ponemos algo. Se puede meter algo, ¿no? Que ha puesto a los olímpicos, que los tienen firmados en lo de Dibela con Mills. No rough tactics. Destructs here a little high. These trunks tampoco alto, they're a little high also. Punches here are still good. Give me a good clean fight. Obey my commands at all time. Remember guys, I'm fair but I'm firm. Touch them up. Bueno, bueno, pues está todo preparado. Son las 6 menos 20 pasadas, ligeramente, de la mañana. Estamos más despiertos que nunca, con sí. Unos nervios. Yo sí, ciertamente. Vamos a ver, porque esta es una de las super fight, una de las super peleas. De los combates que merecen la pena y que pueden pasar a la historia. Vamos a ver, Joe Cortés en el centro, en directo, vía digital, el Grand Garden, el MGM. La super pelea, Marco Antonio Barrera, Nassim Hamed. Ahí están los dos campeonísimos, como ha salido Hamed, ha salido con intención de acabar prontito con Marco Antonio Barrera. Tranquilo el capitalino, el mexicano. Primeros compases de la pelea, primeros intercambios de cuero. La izquierda de Nassim Hamed, que ha llegado al rostro de Marco Antonio Barrera. Muy cubierto, tapadito el mexicano con la guardia característica. Ahora se ha frenado, ha amagado el ataque Hamed. Tampoco quiere sacar las manos a lo tonto, porque sabe que enfrente tiene un peligrosísimo peleador, como acaba de tirar esa derecha. Que se ha agachado Hamed, porque si no, hubiera tenido que tener serias dificultades. La derecha, el jab, esa forma tan heterodoxa de concebir el boxeo. La izquierda tremenda de Marco Antonio Barrera. Dificultades para Nassim Hamed, se le han aflojado las canillas al príncipe. El recto del mexicano que impacta en el rostro de Nassim. Tremendo Marco Antonio Barrera nuevamente. Cuidado ahora con la contestación de Hamed, que sonríe el yemení. La izquierda tremenda del campeonísimo mexicano de Marco Antonio Barrera. Dominio total y absoluto en este primer episodio por parte del 15 veces campeón mundial Supergallo. El boxeador de México, Marco Antonio Barrera Tapia, el asesino con cara de niño, que está asestando durísimas combinaciones a Nassim Hamed. Lo está aguantando muy bien el campeón, el invicto campeonísimo Nassim Hamed. Barrera, que no se precipita, sabe que tiene un auténtico cañonazo, una bomba en cada mano. Armas mortíferas, como ahora la derecha, que ha sacado de una manera increíble Hamed, pero está con la guardia demasiado baja. La izquierda perfecta nuevamente de Barrera. Cuidado Hamed, que enfrente hay un boxeador que no está ni muchísimo menos acomplejado por la situación. No se ha precipitado para nada Marco Antonio Barrera, ha sabido que ha llegado
su combinación, ha visto que efectivamente esto le ha hecho daño a Nassim Hamed y lógicamente mentalmente la izquierda ahora por parte de Nassim Hamed también al rostro de Marco Antonio Barrera. Muy bien ahora Barrera aguantando perfectamente, bien centradito, la izquierda abajo por parte de Marco Antonio Barrera, muy bien al cuerpo de Nassim Hamed. Hay una tensión increíble, nuevamente el ataque de Barrera. Ha tenido que retroceder el boxeador de Sheffield, dice que no, señal inequívoca de que esa nueva derecha había impactado claramente en el rostro de Nassim Hamed. Perfecto nuevamente y a punto de irse al piso otra vez, descoordinando, perdiendo la armonía. Nassim Hamed, primer round totalmente favorable a Marco Antonio Barrera. Que ha boxeado maravillosamente en este round Barrera. Ha sabido hacer técnicamente lo que tenía que hacer. No solo le ha aguantado bien, sino además le está boxeando perfecto. Sin bajar las manos, sin confiarse, sin entrar en el juego. En el juego de Hamed, que Hamed está francamente sorprendido porque le ha llegado Barrera y le ha llegado con dos golpes rapidísimos, un recto de derecha, primero un recto de izquierda y una derecha. Pero es que, como decíamos, que maneja muy bien Barrera los golpes de izquierda por ser zurdo cambiado. Está haciéndole un gran combate y veremos si no le sorprende con algún golpe Hamed. ¿En qué situación se encuentra dentro de un par de rounds? La izquierda ha sido perfecta de ejecución. Y luego un par de izquierdas que le ha metido. Mira, Elio, mira qué izquierda. Y cómo descoordina la izquierda. ¡Perfecto! Eso, es un zurdo, claro. Y haciéndole cargando un poco la misma táctica de Augie en cuanto a tocarle una vez, dos, tres. Es decir, no dejarle que se recupere. Claro. Cuando se descoordina. Lo estudió muy bien, le han planteado la pelea muy bien. Vamos a ver, ahora ha comenzado el segundo salto de este campeonato mundial del peso pluma. Sensacional el primer round. Ahora ha salido también Hamed intentando comerle el terreno a Marco Antonio Barrera. Muy bien, muy bien. No se puede dar con el dorso del guante. Exacto. Hay que cortar todas las acciones irregulares desde el principio. Muy bien el árbitro. Tranquilo Marco Antonio Barrera, muy bien cubierto. Nassim Hamed intenta sorprenderle, busca un hueco. Nuevamente el intercambio de golpes. Cuidado Hamed, porque hay que estar más, pienso yo, con la guardia alta, pero claro, es un campeonísimo, quiere meter sus combinaciones. Y es su forma de combatir, Jaime. Claro, claro, claro. Es su forma de combatir. Él interpreta el boxeo de esa manera y no le vas a cambiar ahora. Así es, porque la izquierda de Marco Antonio Barrera, esa izquierda que tira muy bien, a pesar de que está tremendamente perfilado Hamed, claro, así tampoco puede atacar bien, tan perfilado no puede atacar tampoco Hamed bien. Claro, puede hacer desplazamiento anteroposterior, pero no puede cargar bien el peso de los golpes. Está excesivamente ladeado. Exacto. Precisamente para no dar plano. Lo que pasa es que se encuentra con un rival en este caso que le sorprende porque las izquierdas de Barrera, los rectos, están siendo como rápidas, derechas. Y muy rápidas, y además muy rápidas. No le da tiempo a retirarse, ahora nuevamente le ha llegado. Ahí, está trabajando muy bien. Ahí es donde tiene que trabajar. Como se encuentre un hook de izquierda de Barrera, se puede ir al piso, Tremendo el intercambio ahí. Ya estamos. Quieto, quieto. Le quiere romper un brazo. Pero mira. La cabeza, mira cómo se la ha agarrado, Pero bueno. Ahora la estaba ahogando. No, pero es que es tremendo, Lo de Hamed es... Buena la respuesta ya, más de Barrera. De demostrarle, decirle, cuidado que yo también sé cabrearme, ¿eh? Claro, claro, ya le dijo que le iba a pelear como tenía que pelearle. No quiero estas tácticas. Claro. Quiero una pelea limpia. Es que le ha hecho ahí la corbata de Lambán, ¿eh? Claro, hombre. Es que le quería ahogar. Vamos a ver. Hay que pelear Hamed, hay que luchar encima del cuadrilátero como un auténtico campeón, como lo que es el gran Marco Antonio Barrera y lo como es el gran Nassim Hamed. Por esto es una auténtica super pelea, un super campeonato que tiene a todo el mundo paralizado. Estamos en directo vía digital desde el Grand Garden en Las Vegas, no podía ser en otro sitio. Tremendo nuevamente la combinación, frenando Marco Antonio Barrera, el mexicano, a Nassim Hamed. Está respondiéndole muy bien plantado y sacando las manos Marco Antonio Barrera, Nassim Hamed. Muy desorientado el de Sheffield, el británico de origen yemení, pero cuidadito que siempre puede definir la pelea.
con una mano. Ha entrado una buena izquierda ahora por parte de Nassim Hamed al rostro de Marco Antonio Barrera. La ha aguantado perfectamente sin descomponer en ningún momento Marco Antonio Barrera. Excelente, hemos visto un segundo round, bueno, toda la pelea realmente. Quizá lo que el aficionado se esté preguntando es un poco lo que nos preguntamos nosotros. ¿Será capaz Barrera de mantener este ritmo de combate y esta lucidez de ideas y demás? ¿O por el contrario sacará este señor que ven ustedes y que se llama Nassim Hamed el martillo o el mazo que tiene detrás de la puerta, como diría él? Ya lo está intentando. Es que está intentando. De momento el planteamiento táctico de Barrera es excelente. Sigue trabajando así. Claro, lo que no puede entrar es en la dinámica de perder los papeles. Están presionando también al árbitro, Maldonado, padre e hijo. Mira cómo le va a coger. Mira cómo se agarra, le hace una corbata. Fíjate. Sí, y no le ha tronchado las cervicales de milagro. Eso se ha enfadado Barrera. Bueno. Tercer asalto, campeonato mundial del peso pluma, pactado a la distancia de 12 rounds. Vaya tensión, se palpa en el ambiente. La izquierda ahora también, la derecha de Hamed, que intenta llevar al ensogado a Marco Antonio Barrera. Intercambio de inteligencias, intercambio de derecha e izquierda por parte de los dos campeonísimos. Nuevamente sorprende con esa izquierda que no se la quita Hamed. No espera esa llegada. Ah, sí, muy bien. Por abajo. Sí. Ahora sí. Se le ha ido la mano claramente a Marco Antonio Barrera. Sí, pero claro. Es que también le ha sujetado Hamed y le ha bajado. Claro, y entonces Barrera, que también es un pugil muy experto, ha dicho, ponme una irregularidad que yo te hago a ti otra, no hay ningún problema. Ahora ha sacado bien el jab de derecha Nassim Hamed, pero nuevamente izquierda. Sí, ríete, pero el golpe ya lo lleva dentro. Sí, no, ese además le está superando tremendo ahora a la derecha. Intercambio de golpes, fenomenal, no se asusta Marco Antonio Barrera, como ya preveíamos, puede ocurrir cualquier cosa. Y además está en su sitio, se va más de la distancia. Está aguantándole perfectamente. Gritos de Barrera, y cuando entra Hamed se queda parado, sabiendo lo que eso significa, pero claro, también puede meter la suya. Al rostro de Nassim Hamed. Nuevamente la derecha de Hamed y la izquierda en contestación, que está siendo un auténtico martirio para el de Sheffield, para el discípulo del Islam, que hoy tiene que recurrir a todo lo humano y lo divino para poder desarbolar a este dificilísimo adversario que tiene enfrente Marco Antonio Barrera. Ha querido ahora quitarle la cabeza Nassim Hamed. Ha esquivado bien Marco Antonio Barrera. El golpe por abajo. Sí, muy bien. Muy bien. Aprendida la lección Barrera. Tienen que haber visto todos los vídeos de todos los combates de Nassim Hamed. Lo han estudiado muy bien. Bueno, ahora el ataque de Hamed. Siempre muy suicida, el de Nassim Hamed. Para un hombre como Barrera, que le está demostrando. Uh-huh. Ser un extraordinario boxeador, La clave va a estar quizá cuando Hamed llegue con una buena combinación, qué va a pasar con Barrera, porque de momento mientras no llegue esa combinación, Barrera está perfectamente controlando el combate y desde luego el combate no ha hecho más que empezar, pero yo creo que está arriba en las cartulinas. Buah, qué intercambios, cómo no se asusta. Vaya golpes que tiran así Hamed, terroríficos. Pero Marco Antonio Barrera está en su sitio, se para ahí en algún sitio que es tremendamente peligroso, pero claro, también para Hamed, porque está recibiendo un serio castigo y está ya, tiene la derecha, el pómulo derecho bastante inflamado. Vaya pelea, La pelea es extraordinaria, están los dos magníficamente preparados y desde luego con todo el deseo. Le está intentando hacer un poquito de guerra psicológica a Hamed. Igual dándole vuelta, no te empecines en ir para adelante, ¿okay? Estamos trabajando muy bien, no hay para qué regarla, ¿okay? Ahí estamos. Be a little more physical with it, you understand? If you throw a shot in Blackett, push it with it, understand? Le piden más precisión a Hamed.
Y le están diciendo que Barrera, que se está viniendo abajo. Bueno, si ellos lo dicen. Se está viniendo abajo. Sí, si ellos lo dicen. Para animarle a él. Sí. Tanto como eso. Que no, si no, está dicen, bien, es que algo que sí, claro. Si te dicen, oye, que te haga los tres rounds, que esto se pone muy difícil. Se está viniendo arriba. Bueno, pues entramos en el cuarto episodio. Y cuando está James en el ring, la sombra del KO está siempre presente en el entarimado. Es que eso es lo que no se puede olvidar, que con una mano sí, puede sí, decidir. Sí, sí, sí. En cualquier caso, es increíble cómo está manejando la izquierda Barrera, superando la guardia de James. O sea, intenta esos ataques que dan un miedo nada más verlos, impresionantes. A nosotros, claro, no al que tiene enfrente, que lo sabe, ha estudiado lo que se puede estudiar. Tremendo nuevamente, la combinación ahora por parte de Marco Antonio Barrera, cómo ha aguantado ese golpe Nassim James, pero muchas dificultades para el de Sheffield con el ataque de Marco Antonio Barrera. Ha descompuesto una vez más, gran capacidad de sufrimiento y de encaje por parte de Nassim James, pero tiene que poner la marcha atrás porque se ha sentido la combinación de Barrera. Se sonríe, como tiene estudiado Marco Antonio Barrera, o sea, como en ningún momento, a pesar de haber impactado con claridad y haber desestabilizado totalmente a Nassim James, no va por un intercambio suicida de golpes, sino va a lo suyo, a seguir dominando la situación como lo que está haciendo y a ganarle por ahora el pleito, este extraordinario campeonato que estamos ofreciendo a Nassim James, que ha demostrado desde luego una gran capacidad de encaje. Porque esos golpes tampoco eran de amigo, pero qué bien Marco Antonio Barrera, cuando le deja un poquito también a James, enseguida vuelve a poner las cosas en su sitio y está demostrando desde luego una extraordinaria entidad. Está peleándole al zurdo con el libro en la mano, sacando su pie por fuera, llevándole, girándole hacia el lado contrario, no le, se desplaza lateralmente, fenomenal, y luego con un recto de izquierda que es como un cañón para poder meter la derecha y siempre tirando combinaciones. Y luego una táctica preconcebida total es cuando se le viene hacia adelante Hamed, le mete dos manos abajo al cuerpo para quitarle las manías, le mete las dos, le mete un percú de derecha por dentro y hook de izquierda a ver si le engancha en el hígado. Ese al cuerpo, tremendo golpe de palo, terrorífico. Muy bien, en cuanto muy a estrategia, estrategia y a técnica. Técnica, es que no solamente la concentración con la que está boxeando, la seguridad, sino la técnica que está empleando, que es de lo mejorcito que hemos visto hace muchísimo tiempo. De estudiar claramente a James, porque cuando tira golpes, no tira ningún golpe a lo tonto, Barrera, cuando ataca Nassim James. Hay que taparse. Ha intentado meter ahí la derecha ahora James. Y salir de las cuerdas. Y bueno, de aplicarle muy bien. De aplicarle muy bien el antídoto. Fíjate cómo le va. Le va mandando las manos, variándoselas además, con uppercut de derecha, crochet de izquierda, le va variando la táctica para irle minando un poquito a un hombre como este, peligrosísimo en cualquier circunstancia. Si yo estuviera en la esquina de Hamed, no estaría de luego nada satisfecho porque el combate se le está complicando. La ventaja que tiene James es lo que hemos repetido varias veces, que puede resolver el combate con un solo golpe. Puede perder 9 rounds y de repente hay que recordar lo que ha hecho a diferentes rivales. Yo todavía me acuerdo de aquella mano derecha que le colocó en la frente a Paul Ingle. Y el pobre Paul Ingle, efectivamente, cuando se había venido arriba, ahora hasta el momento, si Marco Antonio Barrera es capaz de conseguir esta concentración y su preparación física es buena. Detenerlo. Es que como tira, Fíjate al cuerpo, qué combinación. Y además que se da cuenta inmediatamente, Es que no le pasa. Es que lo hace además antes de que lo haga James. Porque James se aproxima para eso. Claro. Pues entramos en el quinto round de este excepcional combate, como ya preveíamos. Tremendo ahora nuevamente el ataque de James, pero se planta Marco Antonio Barrera en una situación complicada, pero demostrando lógicamente la entidad que no se le supone, que se sabe a ciencia cierta que tiene el boxeador mexicano, que está siendo indiscutiblemente el rival más complicado para Nassim James.
porque no desaprovecha tampoco ni la más mínima oportunidad. Que es hombre, es joven, el asesino con cara de niño, Marco Antonio Barrera, pero también experto y es un boxeador que además se nota claramente que ha estudiado al 100% la forma de concebir el boxeo de Nassim Hamed, que es algo realmente muy difícil de lograr. Difícil, difícil. Sí, 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 por no decir imposible. Pero nuevamente la izquierda a la altura de la sien, algo que no se está esperando a Nassim Hamed, ese golpe, no se lo está quitando, le está sorprendiendo. Y de hecho cuando él ataca, encima esos golpes al cuerpo por parte del capitalino de México. Lo que no se aprecia son los 10 centímetros de estatura. No, no, pero no parece ahí que está, ni la envergadura. Parece más fuerte, sí, vamos, eso se ve claramente. El aspecto, me refiero al aspecto, sí, sí, de espaldas más anchas, más envergadura, eso sí. Es que incluso es curioso, da la impresión de que el supergallo pasado al pluma es el del Islam, sí, sí, sí. Y el pluma natural tiene es el menos, otro, ¿verdad? Tiene menos cuerpo. Sí. De todas formas, qué bien Barrera también, cómo se ha aprendido. Cuando están cerca, le mete en corto un uppercut de izquierda, como la lleva adelante, pero él la maneja bien. Cuando ve que avanza Nassim Hamed, le mete un uppercut izquierda por dentro a ver si le engancha. Estamos en el quinto round, un auténtico duelo de inteligencia. Esa. Y esa izquierda, vas a soñar con ella, Hamed. Esa recta. Esa izquierda es tremenda. Y o hace alguna cosa y define con algún golpe asesino de los que tira Nassim Hamed. Gritos de México, México. Atronan en el Grand Garden del MGM de Las Vegas porque ven que su compatriota está manteniendo a raya a Nassim Hamed, y no solamente manteniéndole a raya, sino que superándole técnica y tácticamente a lo largo de todo el combate que llevamos en estos 5 rounds prácticamente que hemos consumido. Le desafía Barrera, sí, sí, incluso muy bien. Hamed, como diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que tienes, vamos a reñir. Incluso se aligera un poquito la izquierda, al sur de la frontera, a Marco Antonio Barrera. Un combate de una gran tensión. Fíjate cómo echa el pie adelante Barrera por fuera del zurdo cuando va a entrar. Yo diría, haciendo una lectura, estaba pensando mientras estábamos viendo este quinto round, de que en el primer y segundo asalto Barrera le ha hecho daño a Hamed. Le ha hecho daño, y de ahí que no estemos viendo al Hamed que otras veces vemos, más agresivo, de dar ese paso al frente, de ir a cambiar golpes, porque dice, cuidado, es rápido, Barrera esta noche está rápido. Y al mismo tiempo tiene muy bien estudiado al rival. Y le ha hecho daño y ha dicho, lo mismo voy a engancharlo, y es el que me engancha a mí, ¿eh? O sea, ha notado la mano. Fíjate como decíamos antes. Está muy reservón. Decíamos es que hasta el principio punto que iba a definir mucho el combate en que primero llegara, sí, de los dos. Sí. Que era, yo decías antes, quizá le hubiera dicho a Hamed, tócale nada más salir, juégatela y pégale dos golpes buenos a Barrera, porque es un gran boxeador también. Pero ha sido Barrera el que lo ha hecho. Está indicando a Hamed que por qué le tienes que regalar dos rounds a ese tipo. Yo no diría dos rounds, yo diría cuatro, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que yo, el tercero que lo he visto más igualado, pero lo demás es que, en fin, no quisiera ser partidista, luego al final me dejarán los jueces en mal lugar, pero no. Yo creo que Hamed no ha ganado un round. No. Claramente, ha podido de empatar derecho. Uno, quizá dos. Ahora ha salido de derecho, que puede ser peor todavía para él. Uf, qué combinación la tira, cómo lo ha esquivado, claro. Así Hamed. Está cambiando ahora la guardia, la siguiente. Malo, cuando empieza con esas se tácticas. Pone a cambiar y ponerse de derecho, peor, ¿eh? Porque ahí sí que Barrera puede cazarle con uno de vuelta, con un hook de izquierda. Es que para Barrera es su pelea número 56, ¿eh? Bueno, veíamos antes ahí la experiencia que ha tiene. Hecho 30 y tantos mercados. 321 asaltos ha hecho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por 160 de su rival. Luego la experiencia tremenda. Eso se nota. Ahora se ha tirado como un felino Hamed, y ha llegado con la derecha, pero no ha podido impactar. ¡Qué derecha! ¡Qué croché de derecha! ¡Qué bueno! Un golpe al cuerpo de Marco Antonio Barrera. La derecha de Barrera ha sido tremenda. Y la defensa de Barrera está siendo muy buena. Sí, está haciéndole fallar y esto está poniendo un poco nervioso a Nassim Hamed. Además, cuando piensa, cuando amaga ese golpe, ahí está, boxeándole francamente sensacional Marco Antonio Barrera Tapia a Nassim Hamed, que amaga, intenta ahí colocar su golpe, pero no llega a ese definitivo y ha impactado alguno bueno, pero claro, tampoco se va a caer porque le meta una mano. Creo que se Barrera está moviendo, ¿no?, de piernas perfectamente, además Barrera.
Es un muchacho con muchas garras a sus espaldas. Barrera, pero da la impresión de que está muy entero. ¡Buah! Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, ha fundido los plomos. Se ha fundido hasta. Sí. Ha fundido los plomos de la izquierda de Barrera. Le ha dolido hasta el cámara de ahí. Sí. Ha dicho esto que es. Es lo que ha sido la mente, una cámara en la mente de James, cuando se le han fundido los plomos con ese magnífico broche de izquierda por parte de Marco Antonio Barrera. Empieza a tener una inflamación James. Otra vez la en el párpado derecho, en el pómulo derecho. Ahora vuelve a la posición de zurdo. Está desorientado Nassim James, no logra en ningún momento ni intimidar. Ni lograr, además, y además el árbitro que está, vamos, a todas, cualquier mínimo. El que está bordándolo como árbitro, sí, y no ha dejado ni una. Es que le ha dicho que cuidadito con el codo. Y con el canto de la mano, que la tira lateral. No, le tira esa izquierda y mantiene a James, claro, sin sacar la suya. Y entonces, claro, pues. Con golpes así aislados es. Fíjate, Claro que sí. Sí, señor. Claro que sí. Donde las balas toman. Exacto. Se lleva una izquierda que no era de amigo, precisamente Nassim James. ¿Por qué crees, James, que le llaman el asesino? Claro. Es que le ha querido ganar. Mira cómo se va para allá, además. Como diciendo, ¿qué pasa? Mira, Lennox está a favor, evidentemente, de. Lennox Lewis lo ve difícil, lo ve negro. Sí, muy, muy negro. Está a favor de James, porque entrena además con Emmanuel Stewart en el nuevo gimnasio, los dos. Es británico, claro. Es lógico, es natural. No se ponga como se ponga, va perdiendo James este combate. Gancho al hígado, tus golpes, porque ya es el 7 ahorita. Sí, empiezan a ver las complicaciones en la esquina de James. Cuando tienes la mano, no esperes a recuperar la posición, tira más golpe. Oye, empiezan ya los problemas. Mira lo que le dice el entrenador mexicano: entrale con los golpes ya. Sí, claro. Qué bien estaba ahí esa reacción, psicológicamente, esta reacción de Barrera. Define la casta de peleador que tiene. Bueno, pues entramos en el séptimo round de este super combate. El juego está la corona mundial de la IBA, pero eso es lo menos. El juego está la supremacía mundial de la división pluma. Dos campeonísimos frente a frente. Marco Antonio Barrera de México y el príncipe Nassim James de Sheffield, Inglaterra. Vaya intercambio de golpes, cualquiera de los dos puede tener serios problemas, pero ahí están, no saben retroceder, están intentando tácticamente dominar la situación, y ahí el que tiene más problemas es Nassim James, porque no se quita sobre todo esas manos izquierdas y buenos golpes al cuerpo. Repite ahora en 3, 1, 2 y 3 ha tirado Barrera. Aguanta muy bien Nassim James, pisando bien el. Es un encajador, ¿eh? Sí, porque ya se ha cogido. Ha cogido varios golpes complicados, pero no se precipita para nada. Marco Antonio Barrera tiene mucha experiencia, sabe que el combate está pactado a la distancia de 12 rounds. Ahí le ha llegado una buena derecha a Marco Antonio Barrera y le dice a James que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y se frena James, que quizás debería pisar un pelín el acelerador, pero claro, es que desde fuera se ve fácil. Y desde dentro es mucho más complicado. Los dos saben que tienen verdadera dinamita, están colocados en la distancia de la verdad, donde los golpes llegan, donde las balas llegan y donde ahí únicamente se impone la capacidad de sufrimiento y la inteligencia para quitarse balas. No sabe en estos casos James sacar, o sea, toca bien con la derecha, pero cuando hace el paso lateral Barrera no sabe ya qué hacer, está perdido. Es que le descoloca totalmente con ese recto, ese es lo que le está destrozando la pelea a James. Porque es que, claro, es un recto de izquierda que no es el habitual que le pegan otros. Es un recto y se está moviendo. De un zurdo también. De un hombre que, fíjate cómo carga en ese recto, ¿eh? Si Barrera, por ejemplo, saca dos veces la izquierda, pero la derecha teme como natural. Claro, porque se encuentra, eso es. Es que se lo anula muy bien. Muchas tonterías, todas las que quieras, pero te está anulando con eso. Ahí está
Nassim Hamed buscando el golpe definitivo, pero... buscando la sorpresa, saber de engañarle para ver si le coloca... Sí. Si se está dosificando como se está dosificando perfectamente Barrera, esa es la que le tiene loco, ese recto de izquierda. Un auténtico suplicio. La izquierda, además, moviéndose. Mira. Cuatro seguidas. No consigue quitarse. Primero porque le lleva envergadura. Luego porque, como hemos dicho, es un zurdo cambiado, Barrera, que pega esa izquierda con seguridad y con precisión. Se la clava, ¿eh? Se la clava. Es que en vez de tirar jab, le está tirando el strike. Le está tirando recto. Y moviéndose. Y se queda ahí. La toca y se va. Porque y además se queda preparado para mandarle una derecha. James está preparado. Digo, quédate un poquito ahí que te voy a quitar la cabeza. Pero que no se quita. No se queda ahí. Dame la puñita. You're holding too much. We have to let it go. Okay. All right, pa? We're going to fight from your shoulders now, okay? Mira, el que manda es este Óscar, ¿eh? ¿No hablas tú? Claro, le están diciendo lo que contamos nosotros. Es que tiras muy bien la derecha, pero luego tira la izquierda. Es que tienes que tirar después la mano izquierda, no te quedes ahí solamente con la derecha. Claro. ¿Y por qué no tira la izquierda? Porque tiene miedo a la contra de derecha por parte de Barrera. Porque le ha hecho daño en los primeros rounds. ¿Qué le está esperando Barrera? Con la maza. Para meterle derecha y volver de izquierda, que es lo que quiere Barrera. Pues entramos en el octavo round. La pelea, desde luego, se nos está pasando. Parece mentira que llevamos 8 asaltos. Qué combate, cómo se palpa, cómo se masca la tragedia. Nuevamente insiste Marco Antonio Barrera y no hay manera de que pueda hacer algo para evitarlo. Nassim Hamed, buena el movimiento de Barrera sin ofrecerle ningún, sin quedarse estático. Es un suicidio, claro, frente a Nassim Hamed. Quedarse parado, tampoco ha querido ir a un cruce descarnado, otra cosa que demuestra la gran inteligencia de Antonio Barrera. El ojo izquierdo se le está poniendo hecho una bestia. Y hay que por ahí tiene muchos problemas. Ahora pisa el centro del ring con autoridad Marco Antonio Barrera, buscando también algún ataque. Bueno el movimiento, bueno la capacidad de retroceder. Muy bien, ese pasito justo atrás. Sí, otra vez igual. Uy. Que le deja colgado a Hamed cuando hace eso. De retroceder, pero sin huir. Eso, justito el paso corto, pero como yo decía antes, y además, fíjate que decía el avanzar hacia Hamed, que lo hace perfecto, está a la distancia, no se queda con una. Eso es, ahí quieres leña, pues leña. No ha sido bajo, señor. No ha sido bajo. Pero no me ha parecido bajo. No, los dos en la línea del calzón. Había metido dos buenas izquierdas seguidas. Parecía que James iba a intentar un ataque frontal. Y sin embargo, una vez más, pues Marco Antonio Barrera le ha frenado. Viene ahora a la izquierda de James. Vamos a ver si Nassim Hamed decide también a... y pisar definitivamente el acelerador. Mira, ahora le ha tocado fuerte, ¿eh? Sí, apuro, le ha tocado para Hamed. Venga, vamos, Barrera, que con un poquito... Tremendo, muy bien, Marco Antonio Barrera. Yo estoy de acuerdo en que no tiene que volverse loco tampoco. No. Porque le está ganando este combate claramente. Le ha afectado mucho ese golpe. Sí, se ha tenido que agarrar a las cuerdas porque le estaban moviendo el ring. Y no es que le estuvieran moviendo el ring. Le parecía a él. Dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quieren que me sujeten? Nuevamente, otra vez, la izquierda según entraba Marco Antonio Barrera. Ha frenado el ataque con la derecha de Nassim Hamed, que está francamente desorientado y tiene que consultar sus planos. Porque este edificio no le está saliendo bien. Parece la torre inclinada de Pisa en forma de Marco Antonio Barrera, que esta noche está exhibiendo ante los ojos de todo el mundo una inmensa categoría como campeonísimo. Es que, en fin, arriesgándonos con los 10 segundos que faltan del octavo asalto, pero no ha habido un round que James lo haya ganado, claro, ¿eh? Qué bueno. No, porque ha querido jugarse un poquito y se ha encontrado hoy un dominio técnico por parte de Barrera, un estado anímico de Barrera de seguridad y mental, de concentración mental, de seguridad absoluta. Mucha preocupación en la esquina de hombre, muchísimo. Le mira implorante Barrera a Stuart para que le dé la solución. ¿Dónde está la isla del tesoro? Go to him and make him punch, and once he punches,
pegarle y salir tú primero, le dice. Pero claro, pero para... Cuando vengas a ti, para claro, y que saque a la izquierda. Mira, mira, mira. Nosotros están nerviosos, ¿eh? Sí, bien interesante. Hoy ya estamos esperados. La hemos salido, ¿verdad? Bastante. Qué tranquilidad, macho. ¡Usted es el campeón! Fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Ya ya tiene que cagar, ¿eh? Tiene que estar animado. Nunca, nunca más jamás estos amigos con nadie, Jared, ¿no? Bueno, se ha pasado apuros, pero luego al asalto siguiente lo ha resuelto. Claro, pero aquí vamos a entrar ya en el noveno, ¿eh? Va a entrar en el noveno, que ya ha perdido parte de su... Y Barrera no ha tenido ni un apuro para decir, uy, está a punto de caerse. A este no le ha podido hacer esas cosas raras de agacharse y meter un percu por dentro y tal, porque se expone, como le ha cazado nada más empezar... Ahí ha estado la clavera, ha hecho daño. El primero que ha llegado. Bueno, pues vamos a ver, porque la pelea desde luego queda muchísimo. Ya saben que tremendo, sí, nuevamente la derecha de Marco Antonio Barrera cuando intentaba el ataque. Nassim Hamed, que tiene dificultades. Sí, tiene ya dificultades para mantener la... Sí, sí, la Marco Antonio Barrera. Por mucho que disimule. No, puede disimular lo que quiera porque tiene una gran preparación y es un campeonísimo. Pero las manos de Barrera están llegando con mucha potencia, con mucha precisión. Yo creo además poco a poco Marco Antonio Barrera se está dando cuenta que si pisa el acelerador puede poner en serios problemas al bueno de Hamed, pero sigue con su táctica de auténtico campeonísimo, sin complicarse, haciendo lo que sabe, que es ganar a Nassim Hamed, que es lo que está haciendo, ganarle la pelea, pero con mucha claridad además. Es eso tipo, sí, peligro y todo, ¿no? Sí, todavía, sí, por supuesto, ¿no? Es un tipo frío, Barrera, claro. Está ejecutando perfectamente el esquema que han ensayado en su campo de entrenamiento un millón de veces, sí. Y Hamed, pues con ese boxeo tan heterodoxo y tan sorpresivo que tiene a veces, Barrera Tapia, sí, sí, que sí. Le tiene muy bien estudiado, pues no le permite hacer ese boxeo. Y claro, ahí sí, pero claro, ¿y por qué no sacas? Muy bien, perfecto, sacas ahí. ¿Y por qué no sacas la izquierda? Bueno, porque... No, pues porque teme la derecha. Porque se encuentra una contra por parte de Barrera cada vez que hace eso. Magnífica. Y cuando descompone esos típicos golpes y esas posiciones Nassim Hamed, pues tira esos golpes al cuerpo que le están muy bien ahora. Claro, es que, le está haciendo mucho daño en el cuerpo también, ¿eh? Nadie, ahí sí que no las toma nadie. No. Arriba puede disimular, puede agarrarse a la cuerda, pasar el temporal, pero abajo le está rompiendo. Cada vez que se ha aproximado le ha metido dos golpes en el cuuerpo que los clava además Barrera. Sí. Han estudiado perfectamente, decidió... De chapó, ¿eh? En vez de estudiar derecho mercantil y terminar la carrera, estudiar la Nassim Hamed, creo que acertó, escogiendo... Bueno, ahí está. Y además ahí es donde hay que ganarle. En esas reacciones del yemení, demostrarle que no se come a nadie crudo. Y que donde las dan, las toman, y que siempre hay uno que puede más. Esas cosas de comerle el coco a todo el mundo. De Barrera, cuando entraba Nassim Hamed, le metió un golpe al pecho que le ha quitado las manías. Así. Y la izquierda no va en los para golpes. Que no haga más. Sí, grita. Que tampoco insiste en no descomponer. Están boxeando magníficamente. Rozando la perfección. Oye, de todas formas, también, como siempre, Nassim Hamed no está ganando la pelea. Pero está demostrando unas cualidades de esas de supercampeón. Pues se está llevando golpes que no los acusa de ninguna manera. Y está muy desorientado. Muy desorientado, ese es el... Mira la cara. Yo sé que vas a remontar. Yo sé que tú eres capaz de hacerlo y a partir de ahora hazlo. Aldo, que un buen golpe le puedes bloquear. Aldo Maño. Claro, Aldo, porque se está dando cuenta de que como no lo hagas, adiós. Es que vamos a entrar en el décimo asalto. Yo tengo la pelea muy igualada, 8 arriba para Barrera. ¿Eh? La tengo muy igualada, 8 arriba. Tan solo. Mira que sí, le he hecho arriba. Volar. Le he hecho volar con ese golpe, oye. ¿Cuánto tienes tú? Y los dos esos por amigo, ¿eh? Bueno, pues... 984, 6 puntos. Muy bien. De nuevo con esa sin perder ahí los papeles. Es que le está ganando, pero... Vamos a ver, ahí puede estar la clave. Sí, pero... Si pasa ese Rubicón, Barrera. Vamos, Barrera.
A las cuerdas no, al centro. Ahí, ahí, al centro, donde está. Mira, mira cómo le engaña también Barrera. Le hace el pasito ese corto hacia atrás. La ha esquivado muy bien. Ha salido en cualquier caso James en este round. Sí, en medio minutito, lo que tiene cada vez los boxeadores peligrosos cuando van saliendo en los, rounds. Claro. Ahí le sorprende una y otra vez. No puede James. No recoge a tiempo, bueno, a tiempo siempre las ha recogido, pero no tanto como esta vez. Y cuando saca las manos nuevamente, sobre todo esa izquierda, marchándose un poquito. Esa es la que da, la que le está dando la clave de la pelea, ¿eh? La que le está dando la clave de la pelea es el manejo de esa izquierda, esa precisión, el sacarla desde arriba, desde la guardia. Luego la defensa, haber ido toda la pelea bien cerrado. Intenta presionar ahora, llevarle en su hogado. Nassim James intenta desgranar. Mete ahora una buena izquierda Nassim James al rostro de Marco Antonio Barrera. Aguanta como puede el mexicano, el público que brame, viendo que... Sí, pero mira cómo contesta, mira cómo le contesta. La contestación de Marco Antonio Barrera, que no se hace esperar, es increíble. El público puesto en pie. Estamos en el décimo episodio. Y el combate, desde luego, con la misma intensidad. ¡Qué golpe ha tirado ahí! Sabiendo que las posturas tan raras que tiene Nassim James, tiene todo perfectamente mecanizado Marco Antonio Barrera, con esos golpes al cuerpo, cómo ha frenado nuevamente. Ahí dudaba a esa izquierda, nuevamente otra, a la derecha de uppercut. Cuando se marchaba. Y está sorprendiendo de lo lindo Marco Antonio Barrera a Nassim James. Sí, sí, fíjate cuando se marcha lateralmente, cómo le mete la mano abajo al plexo. Como intenta, además, está en una posición tremendamente inteligente, porque en ningún momento deja de más que haga cinco cosas seguidas James, que es cuando el yemení, el príncipe, normalmente te pasa por encima, intentando siempre contragolpear, y James, pues, a un ritmo de un 50%, pues porque no puede pisar el acelerador más, porque se busca la manera de golpear y que no le llegue la contra de Marco Antonio Barrera, pero no lo está pudiendo hacer. Lo intenta por todos sitios, James. Se ha tomado un poquito de respiro Barrera en este round. Sí, ¿no? Y termina en sí, alto. Sí, claro, se ha tomado un poquito de respiro, pero... Se lleva la última encima. La última, le ha tirado un resto también de estos, de los que no son de amigos. No. Entonces es la esposa de Barrera. O gana por nocao. No, pierdo. O independientemente de lo que opinen los jueces, aunque yo también le vi vencedor con Morales y luego se lo dieron. Sí, pero mire, Xavier, pero ahí era más menos uno. Cierto. Es lo que decimos siempre, ahí era más menos uno. Morales le dio... No, cierto. No lo ha tenido en ningún momento en dificultad, ¿eh? Le ha atacado, le ha llegado con algún golpe, pero los mejores golpes han sido de Barrera. El dominio técnico ha sido de Barrera. Este round ha sido de él. Están indicando la esquina que este round ha sido de él y que le quedan 6 minutos para dar la vuelta al combate. Tíraselo, tu golpe. Es una gloria muy grande. Tus ganchos por dentro. No, esta pelea es difícil, Marco. Tírale golpe, si tú le vas a ganar. ¡No lo dejes pensar, Marco! Ahora sí, ahora es cuando tiene que llegar el estímulo. Claro, ¿no? Porque el chico a estar cansado y ahora es cuando hay que estimularle. Pero tenía que hablar de uno en uno, como en el cine, ¿no? Se hablan todos a la vez. Es pues igual, es que ya no le hace caso a nadie. Bueno, pues... Mira, tu golpe le han dicho, sí. Ha salido en el undécimo round, claro. También Marco Antonio Barrera, intentando recuperar un poquito el terreno perdido que había teóricamente en el asalto precedente. Quedan 6 minutos de este apasionante choque de trenes Barrera-James, jugando con fuego, y tanto que sí, jugando con fuego. Sí, sí. Los dos contendientes, a ratear un poquito. Mira cómo sabe Barrera. ¿Cómo sabe? ¿Cómo le ha lanzado el antebrazo? La veteranía es un grado, amigo. Hombre, lo está haciendo muy bien, muy bien. Con 27 años los dos, en el punto álgido de su carrera, dando un auténtico espectáculo al mundo boxístico, Nassim James y Marco Antonio Barrera. Qué calidad de boxeo la de Barrera, ¿eh? Sí. Hoy está ese boxeo mexicano. No, tiene de todo, porque el boxeo mexicano, más el talento, más la frialdad en los momentos claves. Eso especialmente me llama la atención. Exacto, es lo mejor que ha tenido. Sí, no. La frialdad... Es que si no, no gana. Es que si se pone a cambiar cuero, pierde Barrera. Hombre, y pierde lo que está haciendo además. Trabajando, exacto, como haciendo... Si con esto puedo ganar... Sí, pero es que técnicamente esta forma técnica
de pelear, de emplear esos rectos, cargándolos, el cruzar, el meter las manos al cuerpo como pega, ese hook de izquierda que pega. Cuando le entra en los cuerpo a cuerpo, le clava por abajo, que le tiene que haber hecho mucho daño a Nassim Hamed. Muy buen asalto por parte de Marco Antonio Barrera, que ha salido además desde el principio un poquito pisando el acelerador. Intenta el ataque ahora. ¡Oh, nuevamente la salida de Barrera, espectacular! Y con táctica Whitaker, tú me das uno y yo te devuelvo tres. Te doy otras dos. Para que no haya dudas. Para que no haya duda en ningún momento. Ahí le había llegado Hamed bien y parecía decir, ahora volverá a repetir. No, ha salido Barrera, ha dicho, me has dado una, toma dos o tres. Para superarte incluso. Hamed tira golpes también. Se la tira recta también abajo al hígado. Perfección de Barrera. Ha penetrado con un cuchillo en la mantequilla entre el desplante que no la guardia. Esa buenísima. Y nuevamente Marco Antonio Barrera poniendo en serias dificultades a Nassim Hamed, del público que revienta el Grand Garden del MGM de Las Vegas. Se levanta cada dos por tres como un resorte, sudando de lo lindo, porque están viendo que Marco Antonio Barrera desarrolla y tiene prácticamente muy cerquita de poner en el piso a Nassim Hamed, quien selecciona el golpe definitivo, pero no lo encuentra, porque enfrente está un boxeador que tiene además capacidad de encaje y testiculina para dar y tomar. Sí, sí. Y no se vende en las farmacias, ¿eso? Eso no se vende. Pues este round se lo ha ganado más claro que lo ha ganado Hamed. Por supuesto. Bastante más claro. Bastante más claro. O sea que aquí, desde mi punto de vista, el tema es claro. O mete un triple. O Hamed lo noquea. O mete un triple. O mete un triple o pincha en la... Un triple de su casa, ¿eh? Eso es. No, la pelea la lleva perdida totalmente. Ampliamente. No sé lo que dirán los jueces, pero vamos, y terminar ahora claramente, sí, bueno, vamos. Opinan otra cosa los jueces, que son unos sinvergüenza, porque lo que estamos viendo es clarísimo. Más golpes. Este es el último salto. Cuidado con un descontrol cuando yo me cuate, ¿ok? Vamos, sí, vamos. Cuidado con el inicio del último salto. ¿Quién ha dicho eso? En la esquina Barrera. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, porque ese medio minutito... De golpes cortos. Ese es el medio minutito que va a recuperar. ¿Cómo se pone esto? Que ejerza mucha presión, le decían a Hamed, sobre Barrera, y entramos en el duodécimo y último round. Chocan los guantes los dos campeones. Duodécimo y último asalto de esta super pelea en directo vía digital, Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Nuevamente las manos de Marco Antonio Barrera desestabilizando a Nassim Hamed, que está francamente mal, ni tiene capacidad para sonreír. Y yo creo que lo que tiene que hacer casi es sobrevivir, porque si no, Marco Antonio Barrera lo va a poner patas arriba, ¿eh? Ahí muy bien abajo, ahí muy bien. Una tabla. Sí señor, ahí muy bien aprovechó Barrera. Y no le perdona la vida. Perfectamente. Un pase. Ha querido engañarle ahí. Increíble, desde luego, Marco Antonio Barrera, que no quiere dejar, vamos, ningún resquicio, que no lo hay en su duelo contra Nassim Hamed. Y que los restos ahora por parte de Nassim, que está demostrando una capacidad también sensacional. Wow, nadie lo dudaba de alguna manera. Pero bueno, esto en ese último asalto, estas manos que mandó Nassim Hamed. Gritos de Barrera. Es increíble. La potencia que llevan. Es increíble, ¿eh? Nuevamente Marco Antonio Barrera con un 1-2 perfecto de ejecución que no esperaba el yemení de Primes, que no va a tener hoy la corona. Marco Antonio Barrera, que busca sin contemplaciones ganar de tú a tú, de campana a campana, a Nassim Hamed. Nuevamente la izquierda perfecta de ejecución. ¿De qué está hecho Hamed? Que esos golpes son para poner en el piso a cualquiera, y con la pelea que ha llevado, el castigo que ha llevado. Y fíjate cómo manda las manos, que no te puedes fiar de él. Fíjate. Oh. Ahora muy bien, Barrera. Muy bien. Este también. Claro. Por eso es lo que hay que tener. ¿Qué quieres? Hacer cosas raras. Nos ha dado un punto.
Un punto de bueno, te sobran. Tiene razón porque le ha empujado al final. Porque el otro le ha. Sí, pero no ha venido no a enredar la pelea. ¿Le quiere saludar? Sí, no le saludes. Tiene miedo hasta que le ponga una trampa. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad que le estaba ganando el round. Ah, sí. En cualquier caso, yo creo que ni el punto este le puede. Vamos, pues además el round está ganando claramente. Hay que acabar pegándole. Último medio minuto del pleito, del gran duelo. De aquí va a nacer el gran campeón del peso pluma. Vaya super pelea, el público está puesto en pie, esperando un golpe todavía definitivo. Y el ataque es total por parte de Marco Antonio Barrera, increíble. El boxeador, el asesino con cara de niño, destronando al príncipe Hamed. No queda prácticamente nada. Suenan las señales horarias que indican que va a terminar este supercampeonato y Marco Antonio Barrera va a quitarle el invicto a Nassim Hamed. Así es, yo creo que le acaba de tocar la primitiva a Barrera. Yo creo que le acaba de tocar la primitiva, salvo que los jueces opinen otra cosa, porque esto le va a representar como mínimo 5 millones de dólares en el combate de revancha. Pues fíjate. O sea que le ha tocado la primitiva, pero desde luego ha jugado caro y ha ganado bien, con total merecimiento. A mí me sale, admitiendo ese punto de penalización, 117-112. Es decir, 17-12, 5 puntos, sin paliativos. Cinco puntos. No, y es que, rounds claros. Mi puntuación que me da. Le ha ganado un round. Eso siendo benevolente. Sale eso siendo benevolente, ¿verdad? Sí. Ha ido elaborando el. Sí, al final ahora dice 119-111, tampoco pasa nada. Claro que me da a mí. Es que tengo 8 arriba, a Barrera. Bueno, pero tú no nos sirves, Caio. No nos sirvo, ¿no? Pues me había vuelto a llevar la tela. Teniendo en cuenta. Me había vuelto a llevar la tela de Las Vegas. Es que tú eres... Me tienen un miedo. Mira los gestos que hace, como diciendo que lo ha encajado todo. Sí, indudablemente. Para mí me ha demostrado que es un encajador terrorífico, porque le ha llegado con muchos, muchos golpes. Mira, aquí le empuja ahora. Mira, le agarra así, pero ahora le lleva empujando. Le hace una presa. Claro. Bien cortés. Bueno, bien hecha para que no te den un cabezazo ni te haga nada. Claro. Después de las declaraciones que hizo cuando le dieron... Mira. Qué bien. Es que es un tipo... Este, como en ese, bromas pocas, ¿eh? Sí. Con Barrera, ¿eh? Con pocas, Barrera. Claro, pocas, porque tiene que ser así. Es que en el ring no tiene alma de boxeador. Claro. No, y sabe que este... Después de aquellas declaraciones con Eric Morales, cuando dijo, es que aquí es imposible ganar en Las Vegas, o en Nevada. Pero es que aquí estuvo mucho. No, perdón. Ya. Estoy de acuerdo con las estas palabras porque todavía no han dado la decisión. Vamos a esperar. Sí, no, en aquel combate estuvo muy, muy igualado. Eric Morales tuvo muchos más golpes, le llevó también a él. Es defendible que ganara Morales, es defendible que ganara Barrera, es defendible el empate. Veía que para mí que había ganado Morales por muy poquito, pero yo pensaba que había ganado Morales porque había sido más activo en sacar golpes. Ahora esto demostró pues una categoría tremenda, pero es que hoy ha dado una lección. Ha boxeado a Hamed, como se boxea a Hamed. Ya no hay que hablar de lo de la cubrita. Porque aquello fue... Hoy ha boxeado para ganar. No ha caído en ninguna trampa. A ver, ¿qué dice papá? Que le vamos a pedir la revancha, le está diciendo. Le vamos a pedir la revancha. No te preocupes, hijo. Habrá sido Alá, que igual no quería que ganase. Bueno, este. Bueno, pero el Alá es el mismo Alá de los dioses. De Dios. Los dioses en estos... ¿Sabes lo que hacen en días como hoy? Ver el boxeo. Claro, tiene muchas cosas que hacer como para ver, escuchemos. Ladies and gentlemen, here at the MGM Grand, we go to the scorecards. Dwayne Ford scores it 115-112. Chuck Jappa has it 116-111. And Patricia Jarman Manning scores it 115-112. All for the winner by unanimous decision. Marco Antonio! 116, 111, 115, 112 y 115, 112. El único hombre que le podía ganar. Esas han sido las tres puntuaciones, fantástico. Vamos a escuchar las declaraciones de Marco Antonio Barrera, que además nos va a hacer en castellano. Locura. Extraordinario. Enhorabuena, Jaime. Sí, hay que felicitarle. Bueno, es que lo curioso del caso es que no me he encontrado a nadie y he hecho una encuesta larga, ¿eh? Sí. Pero no me he encontrado a nadie que diera unos chavos por Barrera. Que sepa, quiere decir. Hombre, tampoco. Ahora me agrando un poco, ¿no? Ahora me agrando un poco. No me he encontrado a nadie que sepa, coño, ¿eh?
No, a mí me da. No, es que además ha ganado con total merecimiento. Quiere decir que no es claro, decir. Se mueve. No, pero. No. Hombre, pero es que le han dado ganador, no, pero no ha ganado. Ah, no, lo que digan los jueces. No, no, vamos es a ver, que ha ganado. Vamos a ver, lo que no era de recibo es que la gente no le dieran uno, chavo, por favor. La cosa es que. No, que no, el fa, no. Amigo, bueno, yo creo que va a ganar Jamé, pero bueno, no, 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 no,